Bienvenidos, yo soy Anderson Boscán, esto es News and Coffee, desde el Sweden Coffee en la Plaza Foch. Nos encontramos esta mañana para pasarle revista a los acontecimientos de la semana que han sido muy movidos para el país, pero sobre todo para Alianza País al borde del divorcio. Para conversar de este y otros temas nos acompaña el asambleísta Fabricio Villamar de la bancada Creo, perteneciente a esa congeladora que llamamos Asamblea Nacional. Gracias por venir, Fabricio. Hola, Anderson. Buenos días, amigos. Qué gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Hace frío en la Asamblea últimamente? Es un desastre. Las asambleas normalmente, independientemente de quién las presida, no suelen gozar de popularidad. Pero esta conducción de Alianza País en manos de Pepe Serrano ha hecho una asamblea nefasta. Es una asamblea que no funciona, que no se reúne, y que cuando se reúne para cosas intrascendentes. Posiblemente la reunión más intrascendente fue cuando se convocó para que la asamblea se pronuncie a favor de los pobres afectados por el huracán, como se haya llamado, dos semanas después de que el huracán ya se acabó. Sí. Entonces ese tipo de cosas nos pasan en la asamblea, ¿no? Estamos en un día que parece crucial para los hilos de la nación y está muy vinculado en realidad a los hilos de Alianza País, que se han convertido en una especie de mix con los hilos de la nación. Estamos en el día en que regresa, o se anuncia el regreso del expresidente Rafael Correa, entre gallos y medianoche, el día en que empieza la audiencia de Jorge Glass y el día en que se cumplen los 6 meses de Lenín Moreno. Empecemos por esto último. 6 meses, ¿cómo los calificas en una frase? Mediocre. Es una presidencia mediocre. Y es una presidencia mediocre porque continúa con la misma línea política y económica de Alianza País, sin ningún sabor, pero que misteriosamente cosecha éxitos políticos. Y cosecha éxitos políticos básicamente porque el presidente no insulta y no conflictivice el ambiente. Es exitoso porque es buena gente. Todavía no es exitoso, porque acuérdate que tienes un país en crisis. Pero es un presidente que va captando adherentes. Moreno pudo haber ganado la presidencia, pero todavía no ha ganado el gobierno, ni ha ganado legitimidad suficiente. Para ganar la legitimidad necesita transferir los resultados de la consulta a su favor. Y con esos resultados poder captar gobierno. Imagínate que recién ayer logra más o menos tomar las riendas del sector económico. Ayer se anunció la salida de Patricio Rivera, que más que una salida es un cambio de lugar. Se anunció, Esther, el principal asesor económico del presidente, se anunció la salida de Wilson Mayorga del Banco del Estado y la salida de Diego Martínez, expresidente del Banco Central del Ecuador y actual superintendente de control y de Economía Popular y Solidaria, o Economía de Control de Mercado, no recuerdo exactamente su cargo. Este primer paso era uno de los reclamos de larga data del sector empresarial, del sector político de oposición. ¿Se ha cumplido? Porque ahora no te veo tan satisfecho como lo imaginaba. Porque no se trata de cambiar personas. Yo creo que es un error estar pensando que al cambiar las personas se va a cambiar el rumbo económico del Ecuador. Si bien el estridente exministro de Finanzas evidentemente no aportaba mayor cosa a la necesidad de un cambio de dirección económica del Ecuador, nada te garantiza que quien venga vaya a cambiar la línea de la política económica del Ecuador. ¿Cuál es esa línea económica? Es endeudamiento permanente, es exacción tributaria, y es confrontación con los sectores productivos. ¿Te da tranquilidad un nombre como María Elsa Viteri? No son las personas, Anderson. Hombre, pero no me querrás decir que si pone allí a Alberto Dajic, el señor Dajic va a seguir metiendo el endeudamiento al país. No, lo que te diría es que Alberto Dajic no participaría de este gobierno. Lo que sí me parece que es importante es que se den algunas señales. Por ejemplo. Discúlpame. Todo riega. A ver, creo que el Ecuador necesita algunas señales. En primer lugar, está por aprobarse la ley económica urgente que según ellos es para la reactivación productiva y económica del Ecuador. Si es que le pones ese nombre, significa que el Ecuador no estaba activado económicamente. ¿Quién era el responsable?
quién había venido manejando la política económica. ¿Quién era? Alianza País, independientemente de cómo se llama el ministro. Uh-huh. Ok. Estamos entonces entrando a un punto en donde posiblemente le hacen responsable a la banca privada de la liquidez, que es la cantidad de dinero que tiene que circular, sí, en la economía. Pero siguen haciendo pensar que esta plata es de los bancos. Cuidado, no es plata de los bancos. Es plata tuya, mía y de las personas que nos están viendo. ¿Cómo funciona cuando tú depositas la plata en un banco? Una parte de la plata obviamente está en el banco. Otra parte se va al encaje bancario que lo maneja el Banco Central. Otra parte se va a la COSEDE, que es el Seguro de Garantía de Depósitos. Otra parte se va al exterior, que es el fondo internacional que tú necesitas para garantizarte en el caso de una corrida o para hacer transacciones internacionales. Si tú vas a importar calzonarios, hay que pagar esa plata al exterior, y eso no es que te mandan los billetes en un avión, en un sobrecito, sino que se giran desde una cuenta internacional de los bancos. Evidentemente. Eso es lo que se está poniendo en riesgo. ¿Por qué no puede arreglar esto un cambio de personal? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que tú te quedes tranquilo y dejes de ser tan ácido y tan crítico y tan negativo y de amargarnos el viernes? Que todos estábamos muy contentos con la salida de estos señores. A ver, yo creo que están olvidándose de lo básico, es decir, se acostumbraron tanto a la línea de las prohibiciones que se olvidaron de la línea de los incentivos. Y tratan de hacerle pensar al Ecuador que los malos ciudadanos privados son los que están sacando la plata del Ecuador. Ya sean empresarios, o sea, el ciudadano común que agarra y se cruza a Lipiales con el sueldo en el bolsillo y que viene cargado ya sea en el velotaxi o en su carro privado, desde el papel higiénico, la pasta de dientes, los dulces para la colación del guagua, y no es así. El mayor exportador de dólares del Ecuador es el sector público. El sector público tiene que pagar al menos 1,000 millones de dólares por servicio, sí, de deuda, y saca al menos 4,500 millones de dólares por pago de combustibles. Sí, ¿no llevados. Cierto? Ok. Uh-huh. ¿Cómo cambias eso? La una posibilidad es yo te prohíbo. La otra posibilidad, que es lo que nosotros estamos proponiendo en este momento, y sabe Dios si es que nos van a aceptar la propuesta, veamos, es, ¿y por qué no les planteamos a los municipios que cambien la matriz de transporte público a transporte eléctrico? Para eso te gastaste la plata en hidroeléctricas, pues. Evidentemente. Entonces, en vez de que estés sacando la plata afuera, démosle esa ventaja a los municipios que se cambien a transporte público, bueno, eléctrico. En Loja funciona muy bien el sistema de taxis eléctrico, ¿eh? Exactamente, hacia allá tienes que ir. Pero no es solamente el taxi, es el bus, trolebús, es pasarte... La ecovía, a ver si la hacen ecológica, la ecovía, de verdad. Es el metro y es pensar en tranvías para el Ecuador. Bueno, bien hechos, no lo quisieron en Cuenca, pero esa es otra historia. Los 6 meses del gobierno de Moreno son calificados por Fabricio Villamar como mediocres. Estamos atentos a sus comentarios y preguntas, serán siempre bienvenidas. Muchas gracias a Berta Talbot, saludos desde Quindé, Catherine Peralvo, un abrazo. Me enorgullece Fabricio Villamar, asegura. José Urgiles, saludos cordiales desde la parroquia San José de Raranga, perteneciente a Zig-Zig. No lo conozco, ojalá algún día pueda estar por allá. Invitará a José. Fabricio, estamos, mientras disfrutamos este rico cafecito en el Student Coffee de la Plaza Foch, alguien está disfrutando un café instantáneo en el inicio de la audiencia del juicio de Odebrecht, porque así es la vida de dura. Mientras tú y yo tenemos una conversación muy relajada, alguien debe estar muy tenso en el cara a cara que tendrá con la justicia Jorge Glass contra un tribunal de la Corte Nacional de Justicia que puede condenarlo entre 3 y 5 años si lo haya culpable de asociación ilícita. ¿Qué esperas que suceda en el arranque de este juicio? A ver, primero lo que habíamos dicho, el vincularle a Jorge Glass por asociación ilícita es como vincularle por robo de gallinas. La asociación ilícita es la figura penal que se utiliza para los que se están robando los radios de los carros, los espejos de los carros, para los sobrinos de la mamalucha que agarran y te asaltan los celulares en la esquina. Lo que pasó en el Ecuador es muchísimo más grave. Ahí ha habido delincuencia organizada, ahí ha habido lavado de dinero. Y acuérdate de una cosa, ahorita solamente se está persiguiendo la responsabilidad de estas personas. ¿Y cuándo se les hace devolver la plata? Si es que les vincularas, en cambio, por lavado de dinero,
La prisión puede alcanzar los 12 años, es decir, cambias de prisión a reclusión. Han empezado un proceso en fiscalía por lavado de activos contra Ricardo Rivera, Tomislav Topic, su hijo Jan Topic y obviamente la empresa Telconet, por donde circularon al menos 5 millones de dólares en pagos que no sabemos para quién era, pero especulamos, era para Ricardo Rivera. ¿Ese no es un primer paso? Sí, pero en esa parte todavía no está vinculado Jorge Glass. Pero hay que tener claro lo que interesa es recuperar el dinero, lo que interesa es clavarle a Glass más años de los que queremos. A ver, yo creo que en esta parte hay que hacer una referencia a cuál debe ser el objetivo político de la oposición y cuál debe ser el objetivo de la sociedad ecuatoriana. El objetivo político de la oposición no es Jorge Glass. El objetivo político de la oposición es Alianza País como la estructura, la estructura política que ha permitido todo el latrocinio durante todos estos años y la cobertura de estos casos. ¿Cuál la Alianza País? ¿La buena o la mala? La Alianza País de todos los sabores. Porque ahorita tienes los Alianza País verdes, los más verdes, los light, los azulitos. O sea, tienes de todo. Pero son exactamente los mismos. Unos mejorcitos que otros, unos más presentables que otros, otros más resentidos. Pero en la práctica son los mismos. Y tú lo que necesitas es cambiar el concepto que esta gente manejó de la administración pública, de la ética en la administración pública. Porque muchos de los líos que nosotros tenemos es que no hay peor delincuente que el que sabe que no va a ser juzgado. Y como capturaron absolutamente todo, la justicia, la administración pública, la contraloría. ¿Te imaginas un país en donde el contralor está fugado por haber participado en casos de corrupción? Me lo imagino. Bueno, ese es el Ecuador. Ese es el Ecuador. Esto fue lo que llamaron muchos el manto de la impunidad, ¿no? Cuando Alianza País conquista los 5 poderes del Estado, dice, a ver quién me persigue a mí. Exactamente. Entonces, no hay peor delincuente que el que sabe que no va a ser juzgado, o peor, que va a ser juzgado por sus panas. Bueno, en este punto, ese debe ser el objetivo político. Ese es el objetivo político. ¿Cuál es el objetivo de la justicia y los ciudadanos? La justicia debería buscar independencia. Si tú tienes jueces a los que les tiemblan las rodillas, si tú tienes jueces que... Hombre, hemos visto a un juez que ha mandado a prisión preventiva a un vicepresidente de la República, aun cuando los juristas de oposición decían que era una medida exagerada. ¿Te parece que le tiemblan las rodillas a estos jueces? Sí. ¿Pero qué quieres tú? ¿Que lo pongan en una plaza pública y lo cuelgan el pobre JG? No, me refiero a lo siguiente. Tan les tiemblan las rodillas que para un caso así, en donde jurídicamente posiblemente no era necesario que tú dictes medidas como para tenerle al señor a la sombra, si es que viene la orden o si es que viene el criterio político de que es necesario que lo haga, también lo hace. Entonces te pueden temblar las rodillas de lado y lado, y eso es lo que está pasando. Tenemos una justicia en donde una ex jueza borracha termina diciendo que ella es la mujer del mafioso más mafioso del Ecuador, y la fiscalía no hace absolutamente nada ante una declaración de una ex jueza de que su marido es el mafioso más mafioso del Ecuador. Ok, esa es la justicia ecuatoriana. Entonces, sí llega un momento en donde te pones a pensar, si es que tú, Anderson Boscán, le vas a demandar al Estado ecuatoriano, o tú, Anderson Boscán, vas a entablar un proceso en contra de Carlos Ochoa. ¿Quién tiene las de ganar? ¿Anderson Boscán o Carlos Ochoa? Bueno, si es Carlos Ochoa, muchas luces no tiene para ganar el juicio. Evidentemente, la estructura del Estado es la estructura del Estado. Sí, señor. Pero en la práctica, a lo que me refiero es que esta gente todavía puede mover hilos en la justicia. No es una justicia para todos. Sigue siendo la justicia de los de Alianza País, y en el resto estamos... los demás, ¿no? La oposición lleva 10 años en este país mirando desde fuera, quejándose por no tener los votos y diciendo ya es hora de que cambiemos, ya es hora de que cambiemos. ¿Cuándo van a forzar los cambios? No, a mí me parece que hay cosas que han venido cambiando. Fíjate en lo siguiente, por ejemplo. En Pichincha, yo fui el primer candidato de la oposición que le ganó a Alianza País. En 10 años y medio eso no había sucedido. Yo le gané a Alianza País, terminé siendo el candidato más votado, y en este momento tenemos una posibilidad real. O sea, en estos 6 meses
últimos, la oposición creo que ha sido más efectiva que en los últimos 10 años y medio. ¿Por qué? ¿Qué han conseguido? Tienes un vicepresidente preso. ¿No lo decidieron ustedes? ¿Lo decidió Moreno? No, no, tampoco lo decidió Moreno, lo decidió la justicia. Hombre, Moreno lo dejó, le quitó el respaldo de gobierno, lo dejó sin funciones. Entonces, a ver quién se perdió esa presa. Exactamente, entonces, ¿qué significa? Que todavía tienes una captación absoluta del poder independientemente de quién sea el presidente, pues. Pero en la práctica, desde la oposición, ¿qué tanto habremos jodido que tenemos un vicepresidente preso? ¿Qué tanto habremos jodido que el tipo más detestable del Ecuador es un asambleísta del círculo cercano de Correa, al cual, a pesar de que nos quiten la posibilidad de enjuiciarle políticamente, ya hay un juicio penal en contra? Bueno, ¿qué tanto habremos fastidiado que sacan a estas personas que han sido impresentables en la economía, en el manejo de la economía pública, y algo se va a cambiar? Ojalá se cambie también el modelo económico del Ecuador, el hacia dónde va el país. Presidente, yo creo que no tiene muchas luces de por dónde va la economía. Y ha hecho cambios muy tibios. Y estos cambios muy tibios no le van a dar salida económica al Ecuador. No te extrañe que a mediados del próximo año, antes, entre el mes de mayo y el mes de junio, les toque regresar a ver si es que nos suben el IVA, regresar a ver si es que nos suben alguna otra tarifa, posiblemente combustibles, porque no alcanza a salir, el hueco económico es demasiado grande. O sea, salgan y compren ya porque nos pueden subir el IVA pronto, dice Fabricio Villamare. Fabricio, un patrón, presidente que se reúne en el balcón de Carondelet con un asesor que hasta hace poco, 2 meses, escondía. En el cuco. Gustavo Larrea. ¿Qué te parece que Moreno haya dado el paso para presentar públicamente a quien es su verdadera mano derecha? Gustavo Larrea es un tipo que tiene una clara noción de cómo se maneja la política. Pero además es un tipo que regresa con ansias de cobrar deudas pasadas. Y creo que en cada acto que tú veas que se ha hecho en la política ecuatoriana está la firma de Gustavo Larrea. Creo que es un tipo que ha ido madurando desde la extrema izquierda hasta la necesidad de entender que el país necesita conversar entre la izquierda, la derecha, el centro, entre los empresarios y entre los ciudadanos. ¿Es sobredimensionada la capacidad que se le atribuye a Gustavo Larrea? A ratos pienso que sí. A ratos pienso que sí, porque se descuida que es lo que hace Mangas. Y Mangas es el poder tras el poder en este momento. Y resulta que Mangas no es que era una figura preponderante en Nicaragua en el manejo político. Evidentemente. Pero era una figura que hacía los manejos económicos de ese gobierno. Se avizora una pugna interna ya no en Alianza País, sino en Carondelet. Hay quienes hablan de una facción anti-Mangas y una facción anti-Larrea. Lo que les interesa es proteger el poder. Así es que en última instancia van a estar protegiéndole a Moreno, que debe ser un tipo que debe estar cuidado desde qué es lo que come y quién le acompaña. Porque lo que se está jugando en el Ecuador es cómo se desmonta una estructura mafiosa y posiblemente cómo se hacen los recambios dentro de esa estructura mafiosa. Alianza País. ¿Quién se queda con Alianza País? En este momento ya se quedó Lenín Moreno. Ya es un partido ganado. Les quitó la presidencia, en poco tiempo les quitará el gobierno, se ha quedado ya con el partido, de tal manera que si es que viene Correa, que todavía no lo tengo muy claro que venga, pero si viniera va a tener una reunión de amigos, sin partido. Mientras por el otro lado... ¿Tú crees que el CNE se va a prestar para sacramentar este nuevo partido de Alianza País que responde únicamente a órdenes de Moreno? El CNE ya besó el anillo. El CNE suspendió una sesión porque no se ponían de acuerdo, hombre. El CNE ya besó el anillo. Se van a quedar prorrogados y seguirán manejando el proceso de la consulta, posiblemente las elecciones seccionales, el proceso de selección de los nuevos grandes dignatarios del Ecuador, de las entidades de control. El CNE ya besó el anillo. Guadalupe Cueva, mi pregunta a la oposición. ¿Están siguiendo el juego a Moreno? ¿No se siente una posición organizada y clara? La oposición lucha por casos puntuales, pero no se siente una presencia que marque cambios profundos. ¿Esperan a la consulta popular para presentar un bloque fuerte y consistente? No, yo creo que Guadalupe tiene razón.
no hay una oposición que trabaje consolidadamente. Lo que sí existen son acuerdos puntuales entre las distintas oposiciones, porque así como tienes los diferentes correísmos, sí, y los diferentes morenismos y los alianza paisismos, es una oposición con sabores también. Una cosa es lo que hacen los socialcristianos, otra cosa lo que hace Creo y sus aliados, una cosa bien rara lo que hacen los de Suma. ¿Qué es lo que hacen? Yo creo que a ratos le siguen el juego a Moreno. El hecho de que Suma haya dado su voto a favor del informe para una ley que pone más impuestos a los ecuatorianos, a nosotros realmente nos ha incomodado. Hay la percepción generalizada, y particularmente la tengo yo, de que la oposición está todavía en un tiempo de espera, porque está muy interesada en que la consulta pase. A ver. ¿Puede más el interés que tiene en que la reelección definida se eche bajo que en hacer su trabajo de oposición? ¿Oíste alguna vez eso de que el enemigo de mi enemigo es mi aliado? Exactamente. De tal manera que yo creo que en esa parte vamos a coincidir con Moreno. Pero no es que estamos con Moreno. Estamos en contra del concepto de la reelección, que evidentemente le afecta a Correa. Y estamos en contra del concepto de la concentración absoluta de poderes que nos permite desmontar el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, esto no significa un endoso a Moreno. Acuérdate de lo siguiente, hombre, Moreno puede sernos haciendo, bastante útil para el desmontaje. Preguntas, están haciendo respaldo a las 7 preguntas. Han salido con un eslogan de 7 veces sí. Y una de esas preguntas incluye entregarle el mismo cheque en blanco que le dieron a Correa en 2011 para que se quede con una función del Estado puesta a dedo, el Consejo de la Judicatura, a Moreno. Ese es un error. ¿Por qué a un cheque en blanco? Porque se lo da a tu partido. Sí, sí, ese es un error. Porque lo que se plantea en la consulta es que el presidente mandará ternas a la Asamblea para la determinación de quiénes van a los organismos de control. Y efectivamente es un cheque en blanco. Porque en ninguna parte hay cómo decirle al presidente, sí, usted mande la terna, pero verá, incluirá a los trabajadores, incluirá a los empresarios, tomará en cuenta al resto de organizaciones políticas, el CNE no puede ser solo de Alianza País, ¿ya? No pondrá a los maridos y a las mujeres de los asambleístas, ¿ya? Verále que primero entren con las uñas cortadas a los puestos, o sea, verá ese tipo de cosas que son importantes. Sí, en efecto, es un cheque en blanco y puede ser un juego de quítate tú para ponerme yo. Podemos estar sacando a los correístas para poner a los morenistas. Evidentemente. Sí, y puede ser un acto de ingenuidad. Entonces, eso, ¿qué? ¿Se creyeron la frase de Moreno de confíen en mí? Yo no, personalmente no. Patrón, en política no confíes en nadie. Mira exactamente qué es lo que pasa con la gente en el tiempo. Y según eso tú puedes ver si es que la gente cumple su palabra. El mayor capital que tiene un político es su palabra. Si es que tú te encuentras con políticos que no cumplen la palabra, por el amor de Dios, no confíes. ¿Por qué crees que la bancada de Creo le da un respaldo tan absoluto? ¿A quién? A Moreno, en su consulta. No hay un respaldo, hombre, a Moreno. Hay un evento organizado por el líder del partido, con el presidente del partido, con los asambleístas del partido, en el que poco más le sacas a banderitas que digan vota 7 veces sí. Sí, lo hicieron, ¿no? Sí, pero eso no es un respaldo absoluto. No, porque tú estás planteando una cosa diferente. Tú acabas de decir, ustedes le respaldan a Moreno y eso es un error. Bueno, nosotros planteamos la consulta. Pero la consulta es a Moreno, por favor. Semánticamente es absolutamente diferente respaldar a Moreno o respaldar la consulta. ¿Por qué darle un respaldo tan absoluto a la consulta? Primero, porque la oposición en este país no tiene posibilidades si es que no eliminas al caudillo, que adicionalmente es dueño de todo el poder, de trazas de poder, y no te extrañe que dé un montón de plata. ¿Crees tú que lo principal y prioritario para este país en serio es Rafael Correa? O sea, que la gente que está allí sin empleos, la gente que está allí sin un buen servicio de educación, de salud, está esperando que ustedes resuelvan primero su lío con Rafael Correa antes que los problemas de la gente. No, a ver. ¿Por qué está pasando eso, Fabricio? Establezcamos una cosa. ¿Quién manejó esa educación y quién dejó sin empleo a los ecuatorianos? Bueno, los gobiernos a lo largo de la historia, aquí. De acuerdo. Gobierno bueno. Tú hacías pocos. Una referencia del correísmo. Ese es el correísmo que estuvo los últimos 10 años y medio, 11 años en el poder, ¿no es cierto? Entonces aquí a ratos me parece
que se le olvida a la gente establecer cuáles han sido los responsables del Estado del Ecuador en este momento, en lo bueno y en lo malo. Entonces, digamos, sí, sí hay carreteras, y también digamos a qué precio. Sí, sí hay hidroeléctricas, también digamos a qué precio. Sí, sí se construyeron unidades educativas del milenio, y cuando se cayeron, le tocó volver a pagar al Ecuador. Sí. Y digamos, ¿quién es el responsable? Augusto Espinosa. Ok. De Alianza País. Cuando te digo yo que la lucha de la oposición tiene que ser en función de Alianza País, es porque tienes que recuperar el criterio democrático de este país y la ética de la administración pública. Si a mí lo que más me preocupa es que muchas veces la gente dice, no, el mayor problema que tenemos en el Ecuador es la falta de empleo, es pucha la inseguridad. Y esto nos debería sorprender a todos, porque el hecho de que alguien vaya y se robe plata. Acaba de salir un exalcalde, sí, que se había transferido como 13 millones de dólares. Y se ve como trofeo, ¿ah? A la gente le valen madres. Posiblemente, o sea, vale la pena hacerse esta pregunta. Tal vez los ecuatorianos estamos pensando que no hay cómo condenar a los corruptos, porque cuando me toque a mí voy a hacer lo mismo y no quiero que nadie me diga nada. Eso diría bastante de lo que somos como sociedad. Pablo Yerovi, si Lenin ya es dueño de Alianza País, ¿por qué aún tenemos funcionarios de altos cargos correístas? ¿Duerme con el enemigo? Ah, porque esto tiene que hacerse poco a poco. Porque Moreno llegó sin manejo del control general del gobierno y sin tener un grupo suficiente. O sea, no tenía gente para copar todos los espacios de gobierno, que a propósito son un chingo de grandes. Son demasiado grandes. Enormes. Es enorme. Entonces, tienes un Estado obeso, tienes un Estado carísimo, tienes un Estado ineficiente, tienes un Estado además corrupto. Y como si esto fuera poco, tienes una clase política desde la oposición que está recién en formación. Guille Páez, ¿qué opinión tiene de juicio a Espinosa, a Augusto Espinosa? Me imagino, ahora que la Asamblea no puede hacer nada, da igual. A ver, lo que se ha logrado es plantearle al Ecuador que tienen que haber responsables, si es que 5 de 7 miembros del CAL, que son de Alianza País, no nos permiten llevarle a juicio político la primera vez a Glass, luego a Gustavo Yalca, después a Espinosa, y vienen varios más, porque a pesar de que no tengamos los votos, no significa que tenemos que bajar las manos. Lo único que no podemos hacer, Anderson, es no hacer nada. Y hay que estar como la gota de agua en la piedra. Se van a romper. Lo estamos consiguiendo. Se están partiendo por todas partes. Decía Alfredo Pinargot de ayer en Ecuavisa que la oposición lo que hacía era mirar muy divertida la crisis interna de Alianza País, porque el propio país estaba logrando lo que ustedes no pudieron. Bueno, ¿cómo responde a un comentario como ese? Bueno, no es tan así. Algo también hemos hecho nosotros, ¿no? O sea, ahí... Que les den algo de mérito. En la práctica... lo que sí estamos consiguiendo es que el Ecuador se dé cuenta de que esta estructura mafiosa que funcionó dentro del Estado estuvo encabezada por gente que ahora nos impiden llevarles a juicio político. Pero que van a caer, si no caen por el juicio político, van a caer por el juicio penal. Van a caer. ¿Tú crees que Augusto Espinosa se lo va a llevar la fiscalía? No sé. En ese caso específico no sé, porque no vamos a encontrar una responsabilidad muy clara. A pesar de que el Código Penal te establece que el no hacer algo cuando tenías la obligación de hacerlo equivale a hacerlo, que es un delito de omisión. Pero para esto nuevamente se necesitan jueces bien parados. Todavía no sé si es que los tenemos. Patricio Martínez, mi pregunta, ¿solicitará la Contraloría presente declaraciones de bienes de todos los funcionarios y las haría públicas? La Contraloría... Esto te lo complemento un poco. Esto es muy interesante, Ore. Acabamos de pasar esta semana el primer escándalo que afronta el gobierno puertas adentro con uno de sus ministros, en este caso Iván Espinel, que no es solamente por las glosas, es también por su declaración juramentada de bienes, ¿no? En la que asegura haber comprado una casa de $335,000 con un préstamo de 155 mil, y ha sacado el resto de sus ahorros, que al momento de la declaración patrimonial estaban 25 centavos en cada cuenta de ahorros. Te lo pregunto, ¿cómo es posible que un ministro tenga 6 meses en el cargo
y la Asamblea no le haya dado una mirada a su declaración patrimonial juramentada, porque evidente resulta. A ver, ¿quién tiene que mirar las declaraciones patrimoniales? Sí, es la Contraloría. A echar la pelotita a otro lado. Ah. La segunda, quien más tiene que hacerlo debería ser la Comisión de Fiscalización. Uh-huh. ¿Quiénes están en la Comisión de Fiscalización? ¿Quién tiene mayoría en esa comisión? Alianza País, uh-huh. ¿No es cierto? Ok. Si han sido bautizados por la sal quiteña como la Comisión de Archivo, no es gratis. Y si bien hay un montón de cosas que investigar en este país, que se va a acabar el periodo legislativo sin que termines de conocer qué es lo que sucedió. Hay indicios que comienzan a hacer que estas cosas pasen, pero con un reconocimiento adicional, Anderson. Así como los casos de corrupción no los conocemos por la valiente y decidida acción de la Fiscalía Ecuatoriana, sino por la información que nos mandan de los Estados Unidos y del Brasil. Los casos de corrupción que se saben del gobierno, en mucho no se saben por lo que haya podido hacer o dejado de hacer la Asamblea, sino por lo que colegas tuyos hicieron, por lo que tú hiciste. Los casos que se descubrieron desde Fernando Villavicencio, Juan Carlos Calderón, pero vamos a ver, Cristian vamos, Zurita, Janet Inostroza el día de ayer. Hagamos o sea, una yo creo pausa que hay que reconocerlos. Aquí. Un gabinete completo entra al poder. Hay 64 asambleístas de oposición. A ninguno se le ocurre coger los archivos de declaración juramentada y empezar a mirarlos. Simplemente a mirarlos, a ver si salta algo. Como en este caso resultaba evidente. ¿Te parece lógico eso? No, pero me parece que partes de un presupuesto equivocado. Porque aquí la culpa. Porque parecería que los archivos están aquí y que los asambleístas han sido tan giles que teniendo los archivos aquí no los revisaron. No es que todos los funcionarios del Ecuador que presentaron sus declaraciones. Los funcionarios no, pero los ministros, discúlpame, fueron públicos. Fueron tan públicos que lo publicó la prensa en mayo de 2017. Tienes toda la razón. Ahí tienes posiblemente una omisión de las responsabilidades de la Asamblea. ¿Ya? Vamos a hacerle un juicio político a todos ustedes por omisión. A ver, yo creo que tienes que plantearte varios retos en esto. Y tienes que establecer cuáles son posiblemente más importantes que otros. No hay forma de solucionar el problema económico del Ecuador si no solucionas el problema político. Para la solución del problema político tienes dos vías. O te sientas a dialogar como en un país civilizado, lo cual en el Ecuador no sucede. No sucede. Es decir, no somos Suiza, no somos Inglaterra, no somos Alemania, en donde nos sentamos y decimos, verá, el verdadero problema que tenemos es que el año pasado en el gobierno de Alianza País se perdieron 347 mil empleos. ¿Cómo entre la oposición y el gobierno solucionamos esto? Eso no pasa. ¿Sabes por qué no pasa? Porque a la gente de Alianza País se le ocurrió que la oposición no puede tener un solo triunfo político. Uno solo. ¿Sí? Tan es así que una pinche ley se ha logrado aprobar por parte de la oposición durante los últimos 10 años. Una sola, ¿ya? Que es un cambio en un artículo de la ley de bomberos. Boris Mantilla, creo tiene listo un plan de control electoral para la consulta. ¿Podremos confiar esta vez en el trabajo de César Monge? No. No, o al menos yo no lo conozco. Pero en la práctica, yo creo que nosotros tenemos que comenzar a plantearnos no solamente la responsabilidad de las organizaciones políticas, sino la participación de los ciudadanos también. Pongámoslo así. El control electoral también es una actividad cívica. La participación en la política es una actividad cívica. Y si es que tú no te metes en la política, corres el riesgo de gente que menos calificada que tú vaya a participar en eso. O poniéndolo en otras palabras, si no haces política, te la hacen. Esto es lo que evidentemente. Ok, entonces, parte de la responsabilidad, sí, tenemos nosotros los que tomamos la decisión de meternos en la política, la otra parte son los que no tomaron la decisión, pero que van a sufrir las consecuencias de la no participación en la política. ¿Te parece posible a estas alturas que Guillermo Lasso recupere lo que los analistas han empezado a llamar el espacio político perdido? Yo creo que Guillermo tiene la misma oportunidad que el resto de políticos. Lo que te puedo decir es que yo a Guillermo lo vi crecer muchísimo. Yo lo conocí a Guillermo en el 2012. Y entre la candidatura del 2013 a la candidatura del 2017, yo creo que Guillermo Lasso como político creció bastante.
¿Quién es el líder de la oposición del Ecuador? Yo creo que ese es un espacio que... Está por ganarse. No, que es multicéfalo. ¿Ah, sí? Yo creo que es un espacio multicéfalo. Mostró varias cabezas. Sí. Yo creo que hay una parte de la oposición que la lidera Guillermo Lasso. Yo creo que hay una parte de la oposición que la debe liderar el alcalde de Guayaquil. Jaime Nebot. Sí, yo creo que hay una parte de la oposición que se la puede liderar desde la asamblea. Pero si es que me dices, si es que hay una cabeza fuerte que concentre a toda la oposición en el Ecuador, no la hay. ¿Debería haberla? Eso es lo que deberían buscar los políticos. Pero eso es una construcción. Lo que no podemos esperar es que venga un tipo, se baja de un avión y diga yo quiero ser presidente, y al año siguiente le otorgas un puesto de alcalde como premio consuelo. Así no funciona. Nosotros necesitamos una nueva línea de políticos preparados. La política es una carrera, Anderson. La gente tiene que prepararse y hacer bien y representar bien el papel. Y cuando no lo hagan bien, los ecuatorianos no le eligen, punto. Bueno, ojalá fuera así. Bueno, es lo que hay que buscar. Pensemos si es que el señor, este ministro al que le acaban de hacer trizas ayer, el señor Iván Espinel. Espinel, se vuelve a lanzar, ¿le va a ir mejor que en las últimas elecciones? ¿Qué van a pensar los ecuatorianos de él? ¿Podrá justificar su casita? Hay otra gente que en cambio te puede decir con pelos y señales de qué gota de sudor viene cada centavo que tiene. Evidentemente. Bueno, esto una vez más, aquí sí, un echado de flores a los colegas. Yanedi Nostroza ayer ha vuelto a demostrar para qué sirve la prensa independiente en este país cuando sientas a un ministro y le pides respuestas. Sí. La Contraloría General del Estado se ha vuelto un actor de protagonismo incalculable en los últimos meses. Así es. Al frente de Pablo Celi, quien sigue siendo, por cierto, un contralor subrogante, encargado de una figura rara, hasta que tengamos un nuevo contralor que no coja maletines de Odebrecht. La Contraloría ha destituido a Richard Espinosa esta semana, pero 3 semanas antes al mismísimo Jorge Glass. Tú intentaste llevar esto al Pleno. 3 veces. ¿Por qué? Porque nosotros nos planteamos 4 escenarios según los cuales Jorge Glass está fuera ya de la vicepresidencia. No va a volver a la vicepresidencia. Jorge Glass está en la cárcel 4 estrellas que tienen ahí para los, uh-huh, para los corruptos importantes. Y no va a volver a la vicepresidencia. El juicio penal no le permite. Está inhabilitado administrativamente. Está inhabilitado moral y éticamente. Pero imagínate lo que es que el contralor agarra y le destituye. Y hay un análisis tan liviano que hace alguna gente. No, lo que pasa es que le destituyeron como ministro. Bueno, la Contraloría funciona después de que tú has pasado por tu función pública. Evidentemente. Y te sanciona por las acciones que tú has hecho en esa función pública, aunque ya no estés. Entonces, parte de la sanción es la inhabilitación para ejercer cargo público. Entonces, esto es de perogrullo, ¿no? Pero la vicepresidencia, ¿es un cargo público? Sí, sí es un cargo público. Así dice. Una inhabilidad para ejercer cargo público, ¿te inhabilita para la vicepresidencia? Sí. ¿Que existe un vacío legal? En efecto. Como existe un vacío legal, ¿tiene que discutirlo en la Asamblea? Por supuesto. Yo agarro y presento 3 pedidos. 2 para cambiar el orden del día. Uh-huh. Y 1 para que se ponga en el orden del día, que son procedimientos diferentes. Y hasta ahorita les hace así. Porque no quieren tratar el tema. ¿Te parece lógico que un parlamento no parlamente? O sea, con una asamblea no debata. No me parece. Sobre la permanencia o no de un vicepresidente de la República en el cargo. Para nada, o sea, no me parece. Pero ¿quién conduce el parlamento? Alianza País. Entonces, tienen terror de lo que les dije la última vez, que ellos han sido los protectores de la cleptocracia. Entonces, claro, yo digo esto y la mitad se indignaron. Y la otra mitad salieron corriendo a ver un diccionario. Porque no captaban qué es lo que se les dijo, pues. Entonces, bueno, han protegido a una clase que se dedicó a sacarle plata a los ecuatorianos y adicionalmente a cosechar aplausos. O sea, se mandan una carretera que cuesta 17 millones de dólares del kilómetro y quieren que les aplaudamos. En serio. O sea, me parece que en algún momento tienen que aparecer los responsables.
tenemos una minoría evidente en la asamblea, Anderson. Hay una lista de responsabilidades que quieran ir colocando por ahí, porque veía el otro día, si no me equivoco, Raúl Urquilla, o no recuerdo exactamente qué legislador, proponiendo un juicio político contra el superintendente de control y poder de mercado. La lista va creciendo, ¿no? Superintendente de control del poder del mercado debió ser el primero en actuar en contra de Odebrecht. ¿Por qué? Porque si es que el mercado funcionara limpiamente, una empresa que no tiene la capacidad de ir y comprar a la persona que va a otorgar el contrato, ¿ya?, te está desnivelando el equilibrio que tiene que haber en el mercado, ¿no es cierto? ¿Quién tenía que controlar eso? El superintendente controla el poder del mercado. ¿Lo hizo? No. ¿Sabes cuándo metió mano? Para tratar de ir a ver si es que Odebrecht había hecho alguna trampita con el municipio de Quito para ver si es que le cogen al alcalde de Quito. Que lo cojan si es que tiene responsabilidades, pero que actúen el resto de casos también, pues. Hola, Fabricio, entramos en la recta final de la entrevista. Agradezco a todos ustedes por estar conectados. Les pido que sigan dando, porque me dicen que esto es muy importante, darle me gusta y compartir. Me dicen que es muy importante. Y como la recta final de la entrevista, vamos a terminar citándote unos cuantos nombres y a ver qué se te viene a la mente. Vamos. Cuando escuchas Jorge Glass, la primera sensación es guardar la billetera. Agarrar la billetera. Me ha pasado. María José Carrión. Archivo. Mauricio Rodas. Desperdicio. Gustavo Larrea. Hábil. Guillermo Lasso. Amigo. Augusto Espinosa. Pésimo. Y Fabricio Villamar. Tu seguro servidor. Gracias por venir, Fabricio. Gracias a ustedes por conectarse. Esto ha sido News and Coffee, desde Sweet and Coffee, de la Plaza Foch. Nos veremos el lunes con otro tema, otro entrevistado. Para la mala suerte de ustedes, mismo entrevistador, yo soy Anderson Boscán. Hasta el lunes. Gracias, compañero. Gracias nuevamente, hermano.